elambito.com. Con la ilusión renovada, el Junior 2018 prendió motores. Contento, motivado, afrontando una nueva ilusión, con un nuevo cuerpo técnico y esperando estar a la altura de la gran responsabilidad. Como todos los compañeros, tenemos la ilusión, el deseo de participar, de sumar cuando nos toque. Y esto, bueno, muy importante para el funcionamiento del equipo, para el nivel del equipo, que todos compitamos al más alto nivel y bueno, Dios permita que podamos hacer un gran semestre y toda esa ilusión que tiene la gente la podamos bueno, retribuir con cosas importantes y triunfos, que es lo que más desea, bueno, la hinchada juniorista. Ahora, con un nuevo camino por delante, los tiburones comenzaron a trabajar bajo las órdenes del profesor Alexis Mendoza. Ya conocemos el profesor, tuve la oportunidad de tenerlo aquí en el ciclo anterior y pues él conoce también de mis virtudes, como tú dices, el primer entrenamiento va a ser muy importante para demostrarle a él para lo que estamos, cada jugador, demostrarle y él ir tomando sus bases. Este nuevo cuerpo técnico va a enfatizar en grandes cosas, lo que pasó el semestre pasado ya quedó atrás, lo que viene va a ser aún mejor y corregir lo que... aprender de lo que pasó. Bueno, tuve todavía la oportunidad de hablar con él, pero bien, trabajo con pelota como le gusta a él y hay que adaptarse rápido a lo que él quiere. Sí, yo creo que a todos. Él, bueno, se reunió con nosotros, nos manifestó su manera de trabajar, a los que no lo conocemos, los que ya lo conocen, pues bueno, ya saben. Nosotros que por ahí no hemos tenido esa posibilidad, más o menos nos dimos cuenta cómo se maneja, lo que piensa, y le gusta mucho la dinámica y bueno, hoy que fue el primer día fue bastante intenso, después de casi 25 días de que salimos a las vacaciones y bueno, yo creo que eso es muy bueno, muy importante para cada uno de nosotros ir obteniendo minutos y seguridad para todo lo que viene. Esperando que se sumen los refuerzos. Un excelente compañero, por ahí he tenido oportunidad de ver poco de él, pero bueno, esperar que se integre y acobijarlo con este equipo, como hace con todos los jugadores, que es una gran familia, y esperamos que se acople lo más rápido posible. La importancia del trabajo en esta pretemporada es clara, para así luchar todos juntos por los objetivos del semestre. Empezamos 2 de enero y son días que hay que aprovechar al máximo de obtener un muy buen nivel y llegar muy bien a esa competición de la Copa Libertadores y poder estar en la fase de grupos. Eso es una ilusión, una meta, un objetivo que nos trazamos, que es muy importante para nosotros y para el club, y vamos a luchar por ello. Este es el tanque que va a tener cada jugador de preparación para todo el semestre. Sabemos que lo que viene va a ser muy duro, son bastantes partidos a raíz del Mundial que van a ser muy seguidos, entonces hay que tener una buena preparación desde ya para estar en todos esos partidos que vienen. Los objetivos están claros y vamos a empezar a apuntarle a eso. Quedar campeón creo que es lo único que nos queda después de la decepción del semestre pasado, y como te digo, ya estamos pensando en lo que se nos viene, que va a ser bastante difícil. Que hay que ser campeón y que obviamente cada quien busque su techo de rendimiento, como él lo dice, y que busque ser campeón no una ni dos veces, sino 5, 6, 7 veces, y que nunca se canse de salir triunfante en la cancha. Miguel Ángel Gallo, elambito.com. elambito.com.